Un contrabando diferente al narco llevó a un adulto mayor a terminar en la cárcel. Ahora enfrenta cargos federales por vender miles de cigarrillos ilegales. Así es, Daisy. Nuestra compañera Valerie González nos cuenta más detalles de una investigación que resultó ser más interesante de lo que las autoridades esperaban inicialmente. Adelante, Valerie. Agentes catearon esta bodega que se encuentra a mis espaldas durante el miércoles, luego de que un sospechoso fue descubierto en posesión de más de 400,000 cigarrillos que serían enviados hacia México, solo una fracción del cargamento que fue decomisado aquí en esta bodega. De acuerdo con documentos de la corte, agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional investigaron durante 2 días la actividad aquí, luego de observar varias camionetas tipo van rotuladas con el nombre Víctor Guerra Duty Free. Uno de esos vehículos se perdió de la vista de los agentes, pero más tarde regresaría a este negocio donde los agentes federales interrogaron al conductor José Francisco Guerra, de 81 años, un ciudadano estadounidense. Los investigadores encontraron 40 cajas de cigarrillos sin sellas dentro de la propiedad en la inspección. Autoridades de Estados Unidos y México determinaron que los cigarrillos fueron producidos en el extranjero, etiquetados de forma incorrecta y adulterados. El cargamento sería exportado hacia México. Cuando fue arrestado, Guerra dijo que los cigarros fueron traficados de forma regular con un promedio de 400,000 cigarrillos. Él estimó tener 800,000 libras de cigarrillos en su bodega con el plan de contrabandear. Ahora, estos productos son prohibidos en México debido a su violación de la Ley Federal de Salud y Tributaria. Hoy Guerra se presentó ante un juez federal para su audiencia inicial. Desde McAllen, Valeria González, Somos Noticia.